Muy buenas, jovianos. Aquí está un nuevo vídeo del canal y hoy contamos con Álvaro y con David de Elite Educa, que primero contadnos un poco de qué va vuestro canal, qué es lo que hacéis y de qué vamos a hablar hoy. Sí, bueno, pues nuestro canal de Elite Educa nos dedicamos un poquito a trabajar esas habilidades blandas en el alumnado, ¿vale? En el ciclo escolar, en los estudiantes. Y hoy estamos en un vídeo un poquito especial porque vamos a... ¿Qué vamos a hacer, David? Vamos a darle un... Pues vamos a adaptar juegos educativos a, bueno, pues a la escuela, al hogar también, para que las familias sepan cómo también se pueden utilizar los juegos. Y bueno, pues para unir educación y entretenimiento, ¿no? Que al fin y al cabo es el objetivo de esto. Y agradecer a Javi que nos haya invitado para... Pues hombre, pues, y yo agradecido que vengáis. Así que vamos a echar un vistazo a esos juegos que hemos preparado. Bueno, el primer juego que os traigo es este Story Cubes, que es un juego que a mí particularmente me encanta, y los que sois seguidores de Jupiter Juegos también lo sabréis porque ya hemos hablado en algunos vídeos. Y es un juego muy sencillo, un juego que consta de 9 dados, cada dado con todas las caras distintas, y solo tendremos que lanzar los 9 dados y contar una historia con los resultados que han salido. Me parece muy guay. Súper chulo, ¿eh? Súper chulo. Este, por ejemplo, a lo mejor para jugar pues, mismamente en una clase o en un núcleo familiar, en una familia, fomentar esa creatividad, fomentar esa rapidez visual, esa rapidez mental también, esa agilidad mental, como decimos muchas veces, y nos parece un juego súper, súper, súper entretenido para, pues, sobre todo para fomentar la creatividad, para montarte tu historia, para sacarte de esa zona de confort y tener que inventarte algo, tener que poner en movimiento tu cerebro, por decirlo así de alguna manera. Sí, eso hace falta, la verdad. Sí, pues, muchas veces lo hace falta, sí. Sí, además, lo bueno que tiene es que es un juego que, ya te digo, tanto en cualquier ambiente, pueden jugar niños con adultos, la diferencia no se nota mucho. También decir, bueno, he explicado un poco el juego base, pero también tiene otros modos, como por ejemplo que cada jugador tiene 3 dados y con eso se monta un personaje, o tiene que hacer con 3 dados la introducción, nudo, desenlace, o sea que incluso se puede complicar un poquillo más, ya por si para alumnos más mayores de literatura, que digan, mira, hay que hacer introducción, nudo, desenlace, no, pero muy bueno. Y encima justo eso, que tiene como muchas modalidades de juego y se le puede dar muchísimo juego, por la redundancia, a los 9 dados que hay y nos parece una idea súper, súper chula. Sí, al fin y al cabo, yo creo que es un juego también que se puede adaptar a diferentes asignaturas, ¿no? Porque al fin y al cabo, por ejemplo, lo puedes hacer con historia, lo puedes hacer con lengua, como tú decías antes, y ahí ves pues cómo la creatividad no solo, por ejemplo, está pues, en plástica para dibujar, hay más asignaturas y mira, este juego te lo... Sacar incluso a asignaturas, a personajes históricos, a deportes, intentar sacar deportes con lo que hay ahí, a lo mejor un poco más complicado, pero oye, bueno, se puede sacar, sí. Lo bueno es que esto es creatividad pura y dura. Justo. Además, este es el juego base, pero hay un montón de expansiones y de versiones distintas, así que vamos, que pueda llegar a la clase con 17 dados y tirarlo ahí, que la gente se ponga ya. Allá se puede liar parda, cuidado. Sí. Muy bien, pues Story Cubes, un juego que como habéis visto, se puede implementar perfectamente en el aula y además divertido, también, como hemos dicho antes. Vamos con el siguiente. El siguiente juego que os traigo es un juego que hay que prestar atención porque, vamos, o sea, este es quema cerebro. Os lo explico con un ejemplo porque lo vamos a entender de una forma muy sencilla. Básicamente tenemos un mazo de cartas, vamos a voltear la primera carta y esa va a ser el reto que tenemos que resolver. La primera carta del mazo que se queda es el color, ese color va a ser el patrón de ese reto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una guitarra y nuestro patrón es el azul. Así que tenemos que ver si la palabra guitarra en azul está bien escrita. Aquí pueden pasar dos cosas, que esté bien escrita o esté mal escrita. El primer jugador que crea saber la respuesta lo va a tapar y lo va a decir, pues está bien escrita. Si es correcto, se lo lleva y si falla, pues ya iré a otro jugador. Aquí en este ejemplo, pues mira, tenemos guitarra, está bien escrita. Si hubiera salido un amarillo, por ejemplo, si esto hubiera estado así, pues guitarra no está bien escrita, pues puedo tener que haber dicho, pues está mal escrito. Vale. Y se seguiría. Hay muchos tipos de pruebas. Aquí, por ejemplo, este es de suma. O sea, este ya... Aquí ya no solo agilidad, sino que sumas también. Aquí tenemos un 30 y el patrón es amarillo. Sí. Ahora, lo que tenemos que hacer es sumar todos los números amarillos a ver si suman 30. Dale, no sé qué, 27, pues no suman 30, pues sí, pues no, se hace la cuenta y tal. Y así, aquí por ejemplo, mira, este igual que el de guitarra, pero con las letras cambiadas. Aquí tendríamos que ver si están todas las letras que se escribe Ucha, amarillo, pues una H, U, C, H, A, ninguna repetida, pues sí, pues está bien. Y así sucesivamente. Hay las letras y todo, claro, y aquí lo que está pasando es, claro, estás trabajando diferentes aspectos dentro de lo que es, bueno, pues en cuanto a educar, ¿no? Estás trabajando
ortografía, ¿no? Porque esto, por ejemplo, para una casa de lengua, loco, hombre, ¿no? Eso, sí, en este caso, bueno, nos ha pasado antes de empezar el vídeo, ¿no? Que estábamos con el juego, Álvaro, y sí, ha dicho, esto costaba un poquito, ¿no? Que parece más fácil de lo que es, que parece fácil, pero luego te pones a jugar y... Es verdad. Al principio ves las cartas con los colores y dices, ¡buah, esto es un juego fácil, pero luego... esto, vamos, y luego también, con respecto al cálculo, bueno, pues cálculo mental, claro, y la rapidez, ¿no? Para hacer el cálculo, porque tienes que ser rápido y si aciertas, ¿no? Si, por ejemplo, es 30, pues pum, tapo la carta y me la llevo. Tío, aparte de esa agilidad, de esa velocidad, esa reacción, también practicas un poquito esa reacción a nivel mental de voy viendo todos los factores o todo lo que veo encima de la mesa y tengo que reaccionar rápido. Claro, la reacción, bueno, la atención, ¿no? Que tienes que poner en lo que es la tarjeta, ¿no? La carta. Y luego, bueno, pues lo que decíamos, la ortografía, la velocidad mental. Un trabajo de concentración también. Es una buena forma de trabajar la concentración. Porque además está la mala idea los números, ¿eh? No te pienses tú, esto está normal, no, que uno está ahí, uno no ha puesto. Claro, es que encima te lo complica. Si queréis, vamos más ejemplos. A ver, creo que había más tipos. Aquí, por ejemplo, sí, fijaros, hay que ver si hay 5 llaves. O sea, claro, esto, amarillo, tal, o sea, también ahí la... Y como son todas iguales, claro. Hay también la, como dicen muchos educadores, la inteligencia espacial, ¿no? Porque muchas veces haces legos en clase y también trabajas sí, inteligencia espacial, pero con esto, en cuanto a la forma y tal, también para niños pequeños, para los primeros cursos de primaria, esto viene genial para trabajar eso. Cierto, justo. Pues sí, la verdad que otro juego también muy recomendable. Y además este también, aquí hemos estado jugando unas partidillas y para adultos también es complicado, ¿eh? No te pienses tú que nada, este... No, no, aquí también para más mayores se puede. Bueno, pues Fast Check, otro juego muy recomendable. Vamos con el siguiente. Ahora traigo un juego que es de mi favorito, All Time. Vamos, este juego a mí me flipa. Y además es un juego que se puede jugar en cualquier ambiente, un juego distendido. Hace falta mucha gente, pero bueno, yo creo que en el aula de eso no hay problema. O sea, gente tenemos. Pues el juego se llama Hombre Lobo Castro Negro. Y seguro que algunos habréis jugado, otros sonará el nombre, y los que no, seguro que habéis jugado algunas adaptaciones populares como Pueblo Duerme, por ejemplo, que eso sí que ha jugado mucha gente. Mm-hmm. Pues digamos que esto es una adaptación de ese juego, pero con cartas y mucho mejor. Aquí básicamente el juego representa que somos unos aldeanos de un pueblo, de Castro Negro, y viene un hombre lobo. O sea, los hombres lobos vienen por la noche, se llevan a alguien por delante, y el objetivo del aldeano es descubrir quiénes son los hombres lobos, y el objetivo del hombre lobo, pues, como evidente, pues llevarse por delante a los aldeanos. Es un juego de roles ocultos, ¿vale? La mecánica de roles ocultos, que ahora hablaré vosotros, pero me parece muy interesante para el aprendizaje y demás. Cada jugador va a tener una carta que va a marcar su rol. Aquí tenemos, por ejemplo, esos son aldeanos, ¿vale? Aquí. Y estos son los hombres lobo, ¿vale? Luego hay otros personajes especiales que harán más cosas. Y la gracia del juego es que cada jugador tiene su carta en secreto. Entonces va a haber un narrador que va a ir marcando la fase del juego. En la primera fase del juego, en la que el pueblo se va a dormir, todos los jugadores cierran los ojos y los hombres lobo abren los ojos, se reconocen entre ellos y van a señalar a su siguiente víctima. Luego el narrador pedirá a todo el mundo que cierre los ojos, lo volverán a abrir y dirá, pues mira, Manolito, pues se lo han llevado los hombres lobo. Sí. Y aquí está lo chulo del juego, los jugadores tienen que decidir a quién se llevan a la hoguera, o sea, a quién creen que es un hombre lobo. Pues yo creo que este, yo he escuchado cosas, yo tal no sé qué. Hay que elegir a un alcalde, que esto a mí me flipa cuando juego. O sea, un jugador es el alcalde y tiene ahí doble voto en caso de desempate y demás. Y luego hay personajes especiales, pues por ejemplo la niña que puede mirar entre la noche y tal, que le da un poco más de rejugabilidad. A mí, un juego que me encanta, me lo he pasado súper bien jugando y yo creo que en un aula, vamos, seguro que funciona también. No, no, de hecho, nos parece... Bueno, a mí, por ejemplo, en la parte de valores olímpicos, como sabréis, en el mundo de los valores, el trabajo en equipo, por ejemplo, en este caso, es súper importante. Es un juego cooperativo, de hecho, y de un poquito también de ese trabajo en equipo, de ponerse todo el mundo de acuerdo, de claro, que uno solo no puede ganar la partida, de que se necesita que todos jueguen y vayan a la par para descubrir quién es el lobo en este caso. Y nos parece un juego súper, súper chulo y, como ha dicho muy bien Javi, para jugar en aulas no hay ningún problema. Por ejemplo, se puede hacer incluso varios grupos si sí, son sí, varias personas, o incluso jugar todos si llega un número de jugadores que tengamos cartas, por decirlo así. Sí, sí, de hecho el juego es hasta 18 jugadores, pero si tienes otra copia del juego es hasta 36 y así sucesivamente. Y así sí, puedes jugar todo lo que quieras. Puedes empalmar clases la que tú quieras, totalmente. De hecho, en el aula muchas veces, en clases se trabaja por equipos, ¿no? Les pones roles a los estudiantes y en este caso, este juego también te da a entender que cada uno tiene su rol,
no se ve qué rol tiene, pero luego cómo se actúa, pues ves qué rol y el objetivo fundamental de esto es pues ponerse de acuerdo, todo el juego operativo, como bien habéis dicho. Te puede dar mucho juego también en cuanto a lo que has dicho tú. Muchas veces en las aulas se ponen como roles a cada alumno, por decirlo así. Es como una buena forma de romper el hielo al empezar una clase con un juego o algo dinámico, y a la vez también ya marcas unos roles para que luego durante la clase, durante las dinámicas que hagas en la clase, ya los tengas, por decirlo así, hecho, por decirlo de alguna manera. Sí, eso es. Pues ya habéis visto Hombre Lobo de Castro Negro, a mí me encanta, y además es un juego que también para romper el hielo, sí, yo lo uso justo, mucho en campamentos, sí, porque es juego justo de romper el hielo predilecto. Pues ya habéis visto Hombre Lobo de Castro Negro, otro juego que se implementa súper fácil en el aula y otro juego también que los adultos también podemos jugar de vez en cuando y pasarnos muy bien. Un poco más fácil, sí. Sí, aquí no hay que estar ahí 3 más 3, ¿sabes? Luego me hace mucha gracia este juego, que hay veces que, bueno, cuando dicen pueblo duerme, luego está, claro, cierran los ojos y luego están los ruiditos de gracia, ¿no? Para ver quién hace esto y tal. O sea, tú sabes que a mí, claro, este juego mucha gente dice, es que lo malo es que, claro, cuando te matan, te eliminan del juego. Dices, pues es que muchas veces es más divertido ver a la gente jugar. Sí. Cuando ve al hombre el lobo y tú dices, madre mía, era ese. Y empiezas a discutir en gestos, porque además es que no pueden hablar, claro, no puedo hacer un ruido, pero si no sabes quién es. A mí me encanta. Bueno, pues Hombre Lobo de Castro Negro, otro juego también muy recomendable. Vamos con el siguiente. Como los juegos los he traído yo, os he traído otro de mis juegos favoritos, que en este caso es el Time's Up, y esta es la edición Family, que es una edición que está más enfocada para jugar con niños, porque los que conozcáis el juego original, que es con personajes históricos, de películas y demás, este es más objetos, acciones y demás, cosas que cualquier niño que sepa leer, yo creo que más o menos lo va a saber. El objetivo del juego es acertar la mayor cantidad de tarjetas posible. Los jugadores se van a dividir en el equipo y van a jugar a lo largo de 3 rondas. En cada ronda tenemos que describir las tarjetas de una forma distinta. En la primera vamos a describirlo pues, con todas las palabras que queramos. Pues, por ejemplo, tengo aquí gladiador. Pues en el Coliseo Romano, el que se enfrentaba a los leones, no sé qué. Gladiador. Las que acertemos nos las vamos a quedar. Y todo esto en un tiempo límite. Cuando se nos acabe el tiempo, pasaremos el taco de cartas que haya quedado al siguiente jugador, o sea, al siguiente equipo, y así hasta que se acaben todas las cartas. Vamos a jugar siempre con 40 cartas. Veis que hay aquí un montón, así que la rejugabilidad no hay problema porque hay un montón. Y además hay, en cada tarjeta hay 2 palabras para que en cada partida juegues con una u otra. Y de hecho... Aquí hay más, claro. O sea, que fíjate toda la que hay, ¿eh? Que no digan, es que ella es como en el trivia, es que me suelta la respuesta. Aquí ya es complicado. Aquí es complicado. Pues esa sería la primera ronda. Cuando termina la primera ronda, que ya se han acabado todas las cartas, vamos a contar los puntos y vamos a volver a mezclar las mismas cartas. Esto es importante, porque en la segunda ronda solo podemos describir a la palabra que tenemos que hacer que acierten con una sola palabra. O sea, si yo, por ejemplo, tengo que hacer la de gladiador que hemos dicho antes, pues a lo mejor digo coliseo. Y ahora tú dices león, pues no, tío, era gladiador, se lo hemos dicho antes. Así. Si fallamos, se irían para abajo, y si acertamos, pues nos la quedaríamos igual. Así seguiríamos hasta que sacaran todas las tarjetas, y en la tercera ronda tenemos que hacerlo con mímica. Podemos hacer sonido y eso, pero con mímica. O sea que aquí también es bastante interesante. Y la misma forma. Y se suman los puntos y el que más consiga gana. También es un juego que me lo he pasado muy bien jugando, porque la verdad que con adultos, o sea, es un juego así para jugar en fiesta muy bueno, pero creo, que ahora vosotros no lo confirmaréis, pero creo que también puede funcionar muy bien en un aula, esta versión. Sí, la verdad es que en un aula, por ejemplo, el tema de la mímica, en cuanto a la expresión corporal, ¿no? Vale. Muchas veces lo llamamos a lo que es el baile y demás, pero para expresar, por ejemplo, tienes que, imagínate, digo caballo, no sé, algo que tenga relación con un caballo. ¿Y cómo haces un caballo? Pues a lo mejor no, el niño no se le ocurre cómo hacer un caballo. O también a la hora de buscar una palabra que se asemeje, ¿no?, lo que tú estás diciendo, el explicarte también, el también tener en cuenta el tiempo, porque claro, tienes que tener en cuenta, venga, tengo que ser rápido, pero tengo que explicarme bien, ¿no? Que muchas veces vamos rápidos explicando. Tienes que situarte un poco en la situación, para la redundancia, de tienes un tiempo, tienes que darle vueltas a y buscar palabras semejantes y que tu compañero la adivine. O sea, tu objetivo es ayudar a tu compañero para que te ayude a ti también, porque claro, sí, para que os ayudéis los dos mutuamente. Es un trabajo también cooperativo, como hemos dicho antes. ¿Sabes? Y luego también el tema de la memoria, que luego las 3 rondas... Claro. Tienes que acordar. Y además, a mí me gusta porque tienes que estar... Claro, cuando están jugando los otros equipos, tú tienes que estar pendiente porque luego en la siguiente ronda a ti te van a tocar esas cartas. Entonces, también es lo bueno que tiene, que no es el típico juego que... Bueno, uno está jugando hasta que no me toca a mí, no, bueno, no, hay que tener que estar pendiente porque... No, y a todas. El tema de la atención que hemos hablado en los juegos anteriores también, tienes que estar constantemente, no solamente de, venga, va, te paso las cartas y luego ha dicho Javi, de ya me olvido, ya me voy por ahí, no sé qué. No, es que a lo mejor sale alguna carta que luego te toca a ti y es como, claro, me he quedado.
atención y concentración de estar metido todo en el juego y decir, no, ya mi compañero como está jugando, no, pues yo ya, no, tienes que estar atento porque luego claro. A ti te va a tocar. Es una muy buena opción en las aulas, de hecho, muy buena opción también. Sí, además lo bueno que tiene es que pueda jugar también todos los que quieran, porque la caja dice hasta 12, pero carta y power, o sea que... Pues formar equipo los que tú quieras, sí. Pues está en Seven Family, otro juego también muy recomendable para la aula, y vamos a ver lo siguiente que tenemos. El último juego que os traigo es, además os traigo un juego calidad, un juego del año 2019, los premios de juego del año de Alemania, o sea, el juego más importante del mundo de juegos, pues este Just One fue el que se lo llevó. Es un juego que es de estilo party, o sea que también para los adultos también funciona bien, y es un juego cooperativo. Aquí lo que tenemos que hacer es que uno jugador del equipo acierte una palabra. Vamos a sacar una carta, que este también trae 300.000 millones de cartas. Vamos a sacar una carta y tenemos que hacer que acierte, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con baño, ¿vale? Lo que haces con un jugador, acierte baño. ¿Cómo le vamos a dar las pistas? Cada jugador va a tener este atril en el que tiene que escribir pues un sinónimo de esa palabra. Pues yo, por ejemplo, voy a escribir, yo qué sé, ducha, ¿no? Yo escribo ducha. Tú en el tuyo, cada uno escribirá un sinónimo para que la persona acierte. ¿Qué es lo que pasa? Que antes de enseñarle las palabras que hemos puesto, vamos a comparar entre los otros las palabras que hemos escrito. Y si alguna palabra se repite, se eliminan las dos. Bueno, las dos, las tres, las que sean. Y entonces solo le vamos a enseñar las palabras que no se hayan repetido. Por lo cual tenemos que buscar sinónimos o cosas que no sean muy enrevesadas para que no coincidamos con otro y se eliminen. Pero a la vez que la persona lo acierta. Sí, que entonces, no sé, a lo mejor las típicas o las fáciles que todo el mundo puede pensar, que a lo mejor, claro. Imagínate que son cuatro jugadores y tres de ellos escriben la misma palabra y se queda una palabra y es como, claro. El objetivo es que nuestro compañero adivine la palabra, entonces vamos a intentar buscar el mayor significado. Hay que poner cosas en revesadilla, un poco parecido al Dixit, los que conozcáis el Dixit, que también es un juego en el que hay que intentar darle un poco la vuelta a las cosas. Mira, en este ejemplo que hemos puesto aquí, en espejo, pues si yo pongo reflejo, o sea, pues yo qué sé. Sí. Hay que buscar cosas un poco más... Cuatro pues, jugadores, cuatro reflejos. Claro, reflejos no sé qué. Hemos perdido. En este caso, pues para buscar también las palabras dentro del mismo campo semántico, ¿no? Que por ejemplo tú dices, en este caso, la palabra baño, pues ducha, depende de los componentes, ¿no? Que hay dentro, que no digas algo, joder, tío, pues no sé, chocolate, dulce... Cosas parecidas, no que sea algo igual, porque si no, se va. Te podéis, por ejemplo, por el color de la cosa, ¿sabes? Y también para dar pistas, para jugar, sabemos que podéis poner muchos lados. Sí, y que tratar de exprimirse también al cerebro al máximo para eso, claro. Buscar lo más enrevesado posible, porque... Cada vez que pongo. Porque de repente también, y tampoco me revesa, porque luego la otra persona la enseña y... Uno ha puesto negro, otro ha puesto blanco, otro no sé qué, bueno, pero ¿qué me estáis diciendo? ¿Qué me estáis contando? De hecho, antes nos ha apostado, ¿eh? Sí, hemos hecho un ejemplo de todos y la verdad es que tampoco estamos muy sueltos. No es fácil. Hice también muy buena opción, por ejemplo, también para adaptar lo que hemos estado justo comentándolo antes. En verdad, a ver, la versión esta es, digamos así, la más chula, por decir así, mola los atriles, vale, mola los reguladores y eso. Pero, por ejemplo, en un aula puedes hacerlo con lo borras. Puedes hacerlo con varios equipos, pues coger un papel con boli y listo. Repartes cartas y esto, un aula y jugadores, aunque pongo aquí un número de jugadores... Sí, aquí hasta 7, pero porque hay 7 atriles. Porque hay 7 atriles más que nada, pero jugadores, todo infinito, lo que tengas y las cartas que te dé, por decirlo así, que también me otro taco interesante. Pues este Just One, otro juego también muy recomendable para jugar en el aula, y hasta aquí nuestro vídeo de mejores juegos para jugar en el aula. Bueno, mejores, hay muchos juegos, o sea que podemos hacer más vídeos. Y nada, agradecer a Elite Educa que haya estado con nosotros, que la verdad que, hombre, que nos da ese punto que nosotros, yo sé de juegos, pero claro, no sé hasta qué punto se puede implementar en el aula, y hombre, vosotros que os dedicáis a ello, pues muchas gracias también por venir. Sí, sobre todo gracias a ti y a Júpiter Juegos por cedernos estos juegos, por prestar nuestros juegos para poder mostrarlos a vosotros también. Y nada, de verdad, o sea, muchísimas gracias. Nosotros lo hemos pasado súper bien y recomendación total de todos los juegos y que les echéis un vistazo y que ya os digo, o sea, todos estos juegos los podéis adaptar y hay millones más, o sea, dejar fluir la creatividad que ruede por todos lados y sacarle los tres pies al gato de todos los juegos que podáis. Sí. Que no todos son libros, que no todos son bolígrafos, porque también hay juegos y la educación puede ser muy lúdica y muy divertida si la hacemos que sea así. Así que nada, agradeceros mucho el vídeo de hoy, me lo paso muy bien. Así que nada, chicos, no os olvidéis de comentar si os ha gustado el vídeo, qué pensáis de los juegos.
Y nada, un buen like, ¿no? Y suscribiros también, tenéis también el canal de Liteduca y en nuestro Júpiter Juegos también, para que si no os conocéis, pues aquí estamos nosotros. Y bueno, esperamos que bueno, otro día nos juntamos también para hablar de más juegos. Sí, tengo muchos juegos. Es que yo, a ver, yo por juego no será. O sea, por otra cosa, pero yo por juego. Así que nos lo ponéis en comentarios, ponednos en comentarios también los juegos que queréis que hablemos o qué juegos también para aquellos usuarios que nos estáis viendo que os dedicáis también a la enseñanza, pues que a mí me pasa también mucho la tienda de gente que viene y que, ah, pues mira, yo soy profe o soy monitor, quiero ver juegos para esto, pues hay tropecientos mil juegos, así que hacemos más vídeos y será por juego. Y deciros también si alguno queréis que vengamos a jugar, también le echamos a todos. ¿Qué echamos a todos? Lo retamos. Muy bien, pues nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo.